Tiene copyright. Me están saliendo correos en la pantalla. ¿Qué pasó? Mi Bitcoin. Oye, escucho doble, weón. ¿Aló? Me escucho. Hola, hola. Oye, escucho doble en el micrófono. El Jaime, Jaime, oye. ¿Te gusta lo que ves? Mira, Jaime, Jaime, mira. Soy el bardo, mira. ¿Qué querés tocar? Hola, César. ¿Dónde está mi PC, weón? ¿Dónde está mi escritorio, weón? Ah. ¿Cómo? ¡Oye, chupapico! ¡Se está quemando atrás! ¡Se está quemando atrás la casa! ¡Incendio, incendio! ¡La oficina, la oficina! ¡Jefe, jefe! ¡El extintor, el extintor! ¿Qué pasó, weón? ¡Se está quemando la oficina! Ya, trabajen, por favor, cabrón. ¿Cómo hago acción en mi PC, weón? Está apagado, ¿no? No, está prendido. Muy que renunciaste la capacitación. Weón, ¿puedo llamar al 12K? Mira, estoy llamando al 12K. 12K, mira tu escritorio. Trabaja, pa, weón. ¡Aló! ¡Yo el pico! ¡Bestia! ¡Cortaron el servidor! ¡Oye, oye, los servidores para trabajar, pues, weón! Hermano, tiraron el cable, conche tu madre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los servidores no funcionan bien, alguien debe habilitarlos. Vamos. ¡No hay servidores para trabajar, weón! ¡Oye, abran la puerta! ¡Oye, tengo que ir a mi escritorio, po! ¡Trabajando, están todos dando la vuelta, Mafla! El Mafla no está haciendo nada. Oye, para ¡están todos dando la vuelta, mira! Oye, oye, no estoy trabajando, po. ¡Volvió a server! ¡Ya, ya, trabajar! Confirmamos negociante. ¿Dónde está el gerente Mafla? ¡Oye, responde el correo, Holly! ¡Te lo estoy mandando! Me llegó un correo nuevo. ¡Ay, la concha! Oye, tengo que escribir algunas cosas, hermano. Gracias por trabajar. Estaremos enviando los papeles mañana. ¿Quién está encargado de los papeles? Ábrame la puerta, weón. ¿Quién está encerrado al otro lado? Pero tú tenés que abrir. Mira, yo ya... Ah, ya dice. Imprime salas de confirmación desde tu ordenador. Ya, a ver. ¡Ah, no hay servidor! Oye. Oye, paga aquí, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¡Los pibes feos, c***o! Oye, sale mi PC, César, es mío. Todavía no pillo el mío. Según esto, el gerente tiene que despedir a alguien en unos segundos. ¡Oh! ¡Despídeme, hermano, porfa! Weón, la impresora, ¿dónde chucha está? No sé, weón. ¡Oh! ¡No! ¡Fue despedido! ¿Pero cómo la pegó? Fue un flojo. Pero este weón está jugando en busca de vida, por conche su madre. ¡Oh, cabros, cabros! ¡Cabro, cabro! La cagué, puse una compra aquí y se tituló el papel, weón. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad, culo! ¿Qué le pegáis, conchones? ¡Pégale! ¡Pégale! Irrespetuoso, weón. A la jefa, a la jefa, a la jefa, a la jefa, toma. El mueble está fumando en la oficina, weón. ¡Oye! Pero está permitido. Pégale, la raja, la pégale a la jefa, pégale a la jefa. Eso, vieja, pasa la raja. La weá que te pillé, weón, a la basura esta weá. Jefe, yo sé quién es, ¿Quién es? ¿Quién es el flojo, Julián? Jefe, el Doc lo vi saboteando el server. ¡Oh! ¿Dónde está? Lo vi, mira, señora, yo no quiero ser sapo tampoco, pero yo vi al 12K tomándose una chela en el baño. A ver, ¿qué? ¿Me dice que seguro es mentira? Tengo que entregar los papeles delantero. Se ve la dura ahí, weón. También fue ir antes, hermano. Oye, ¿por qué juegan los materiales de la oficina para esas cosas? No, pero te das cuenta, ¿no? Oye, el Doc se metió en la oficina del jefe. Ahí está, terminé. Coge un rollo de papel higiénico. ¿Dónde está el papel higiénico? Ven para acá, Moai, acá. Ven, sígueme. Voy, weón. Storage room. Aquí trabajáis, weón. ¿Aquí trabajo yo? Todas estas cajas. Ya. Entonces tenéis que usar las que correspondan. Ah, mirá vos. Y ahora rapón de rollo de repón. Ah, repón. Listo, rellenado. Puro que trabajo acá yo, ¿ah? ¿Eh? ¡Sale, 12K! Mentira, era broma. No, ese es mío.
No, tengo que hacer una copia de ese. ¿Qué? ¿Tengo que titularlo? No sé qué hay. ¿Ah? Tengo que titularlo. Tengo que imprimirlo. No, me estáis mintiendo. Es verdad. Oye, ¿por qué lo caché? Porque lo que pasa es que yo este papel lo tengo que titular. Tengo que imprimirla, jefe. Oye, cabro, que no les moleste el humo. El jefe hace lo que quiere. Oye, mira, jefe, lo que pasa es que con el 12 tiene un problema. Él tiene que imprimirla, pero yo tengo que titularla. Yo le digo que primero ya está impreso, amigo. Mira, si ya está impreso eso. Yo digo que le saco una copia y después la tritura. Claro, aviso, buena idea, buena idea. Todo feliz. La imprimí, sí, po. Sí, me parece raro este weón. Eso, hijo. Ahora yo tomo una. No, se lo tengo que dejar adelantero. Jefe, llama a reunión. Listo, hice ya mi tarea. ¡Oh! Lo echaron al bestia por hacer nada. Te miento los trabajos, jefe, te miento los trabajos. Sigamos esta weá. El que me diga, ¿quién no está trabajando? El Doc. El César. El César no lo he visto. ¿Qué estoy hablando? Estoy en mi escritorio, rico. Oye, chetearte las tetas. Sabor. Reunión. ¡Reunión! Mi sueño en la juventud era tener mucho hijo. Ya, si eso lo dijo el Michael, no era el Michael, hermano. Oh. Oye, ¿qué te pasa con el compañero, hermano? Ya, jefe. Hagamos esto fácil. Díganme quién no está trabajando. Yo lo he hecho cagando. Si tenga más votos, el se haga. No, el Doc. Doc, un voto. Doc. Yo, Doc, el Doc. Dos, tres Doc. Votos. Pero jefe, oye, pero jefe, antes. Jefe. Jefe. ¿Cuánta en reunión? ¿Cuánta gente, po? Oye, ¿pagan acá o no? ¿Cuánto pagan, Juan? Yo estoy de practicante. ¿Pagan acá o no? No, si pagan tata, pero tiene que estar aquí piola, sí, po. Lo que pasa, jefe, es que yo llevo harto tiempo ya trabajando aquí y yo quería saber si usted me podría dar un adelantito, porque ya se acerca para el 18. Oye, estoy trabajando, usted no ha hecho nada todo el día, huevones. ¡Ah! Oye, huevones, ahora trabajo. No. Lo he hecho cagando, oiga. No sé si te diste cuenta, pero el Doc está arruinando la empresa. No porque sea tu hijo, debería tenerlo contratado todavía. ¡Me gusta tu actitud! ¡Chúpame el p***! A ver, ¿qué pasó? Mira, el Doc se acaba de parar de la silla ahí cuando estaba en reunión y se le cayó esto. ¡Oh! ¿De verdad? Bueno, me estáis huellando. Jefa, venga. Jefa, venga. ¿Qué? El gerente acá, el conserje, como pueden ver, me informó que a esta weá se le cayó el bolsillo a tu hijo. Mira esto. En la oficina, weón. ¡Reunión! Hay un pequeño incendio en la oficina del jefe. ¡Hermano, están incendiando tu oficina, weón! ¡Abre la puerta! ¡Reunión! ¡Reunión! ¿Cómo están? ¿Qué suena? Bien, ¿y usted qué? ¡Despide a ese weón del Doc! ¿Hasta cuándo lo tenéis contratado? ¿Por qué van a echar a mí por hermano, te pillé con un disquete con virus, weón. Y por fía. Me comentaron que uno de ustedes está traficando algún tipo de material erótico. ¡El Doc! Del cual no está permitido. ¡El Doc! Menos de la índole y el calibre de lo que vi. ¡El Doc! Ahora, consulta a esa persona. ¿Es capaz de levantarse y decirme de dónde lo sacó? Es que me cago. Por muy hijo mío que sea, hermano, yo no soporto la irresponsabilidad. Mira, la chuntaste, mira. Mira, ¿viste? ¿Qué dice acá? Mira. ¿Verdad? Te queda uno más. Claro, piensa claro, bien. Hermano, equipo. Vean el 12 que hace, véanlo. Vayan a ver el 12, si estás trabajando. Yo lo vi tomando cerveza, weón. Perdón, jefe, que estoy. Que le compré a la señora, a la tía Chepa. Están diciendo cosas muy feas de ti, weón. ¿Por qué, jefe? No, están diciendo que no estáis trabajando, hermano. El jefe, estoy mal de la guata. ¿Sabes qué? ¿Igual trabajando? Sí, pues estoy trabajando. Estoy trabajando, pero anda mal de ya, la guata. Ya, trabajar. Para mí no me importa que esté enfermo la guata, anda a trabajar, hermano. Le digo al tire, se va a estar clausurado. Ya, vaya a trabajar. Toma de la guata. Imprime previsión de venta. Usar el ordenador. ¿Tiene juego? ¿Qué anda
estáis sapeando, weón? ¿Cómo chucha imprimo en esta weá, hermano? ¿Qué me ayudáis o no? A ver. ¿Hay alguien aquí, weón? No sé si el 12. No sé si el Nico. Que necesito el 12 igual. Pero alguien ahí, weón. Vea lo que hace el 12. Vea lo malo que hace el 12. ¿Qué está haciendo? Nada. Mira, está mirando la pantalla. ¿Sabes que lo estamos mirando? Absoluta mentira. Necesitamos la clave del jefe. ¿Aló? ¿Aló? Oiga, maestro, no hay sistema. ¿Qué pasa? ¿Sabe usar el computador usted o no? No, si estoy, está el sistema caído. Está toda la red caída. Mira, lo que pasa es que tengo que imprimir una cultura. ¡Reunión! ¿Sabe cómo se hace o no? Se cayó Timebank, maestro. Se cayó Timebank. No hay sistema para las tarjetas no ni puedo salir del PC, jefe. Puta, no, se puede ni trabajar. ¡No puedo salir del compu! Ahí sí. Hay uno aquí que no está trabajando, hermano. Alguien me mostró pruebas importantísimas de que esta persona no está haciendo absolutamente nada. ¿Hay curado, weón? No. Jefe culeado, está todo loco. Oye, vos, princesita, ¿traes un cafecito? ¿A vos, pues, ¿a princesita, eres la asistente o no? Ya voy. ¿Traes un café, man? Oye, esta foja culeada, se quedó una wea, hermano. El dolor si no, mi alma, si no le achunta, jefe. No había café. Me está era el César, era... weón. Estaba hace rato, era el César, weón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira mi oficina, mira. Está bueno, ¿no? Trabajador del mes. ¡No! ¡Se está quemando la oficina! ¡Llegan el extintor! ¿Dónde está el extintor, weón? ¡Extintor! ¡Pero apágalo, po, weón! ¡No! ¡Apágalo, weón! ¡Apágalo, po! ¿Cómo se hace? Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Está quemando la casa! ¡Oye, que está quemando la mierda, weón! ¡Pero manos de mierda! ¡Se quema Chile, weón! ¡Se quema Chile! ¡Se quemó el Dylan, weón! ¿Qué? ¡Se quemó el Dylan! ¡Ya! ¡Qué idiota! Mano, se cayó el sistema. Se está cayendo el sistema, por arreglenlo. Lo estoy parando. Ya. Hola, macho. ¿Van bajando? ¿Se puede bajar? ¡Buena, Mafla! ¿A dónde? ¿Sube o baja? ¿A dónde voy? Estoy buscando los gatos. Culeado disociado a la caga. Ahí está el gato, hijo. Aquí está la lunita. Nah. La hora de la reunión. ¡Reunión! ¡Reunión! No sé, jefe, weón. Jefe, deberíamos llegué, juntarnos llegué, con los... Digo, que está que se cagaba. Deberíamos juntarnos con los del almacén para acabar con esta tiranía culiada que no, tiene este cuatro no, ojos no, con... No, no. ¡Sindicato! 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 ¡Jefe! ¡Sindicato! ¿Cuánto paga? ¡Sindicato! ¿Lo vieron cómo me pegó? ¿Me charcheteó? Chúpame los cocos. No, es que está gritando un caballero. Tienes que hacer la pizarra, Doc, a la pizarra. Ya, opiniones, jefe. ¿Cómo voy a saber si yo soy el flojo? A ver. Sí, sí. Puede haberme quedado en el baño un par de minutos más, corriéndome la paja. Pero yo creo. Pero en la oficina, weonao. Yo creo. Es lo mínimo que debería. Eres mujer. Y en la oficina. Oye, ¿pagan acá o no? Jefe no tiene ni idea, weón. Jefe está para cagar. No, no ¡Oh! Baloyo. Espérate, ¿cómo volviste? ¿No te habían echado? Sí, pero ahora soy conserje nomás. ¿Eres conserje? ¿Cómo trabajas de conserje? Personal de aseo. El portero, Dylan. ¿Cigarrito, papito? ¿Cigarrito? Acaba el almuerzo a trabajar. ¿El cigarro, no? Oye, pero el Jaime está abusando su derecho, po. Cambiando rollos del papel del baño, culiado. No, bueno. Oye, pero al menos tenemos pega, cabros. Eso es lo importante. Si uno tiene pega, es lo mejor que uno puede ir a la anda casa. ¡Anda a chupársela entonces por cuatro ojos, sí, culiado! ¡Anda, pues chupapico! Mínimas, ¡chupapico! Yo tengo la mano, un compañero de universidad está trabajando en una minera. Pagando bien. 50 por 5, ¿no? ¿50 por 5? O sea, un mes y medio, ¿ría? Oye, ¿por qué están fumando entre la oficina? ¿El jefe se va a enojar? Oye, chupapico, ¿qué? Soy sapo, ¿no? Ya, perdón. Ya, perdón, chiquillo.
Julifu, ¿cachai el oscurito de aquí o no? El morenito este. ¿De verdad? Sí, este es el chupapico del jefe, este es el de aquí. El que raja acá. Sé que yo estaba dudando de ti, pero me convenciste, compadre. Bueno. Sí, este es el chupapico del jefe, güey. No, bueno, el espinita, el espinita. ¡No! Yo trabajo acá al frente, Juan, yo no tengo visión directa, Juan, y no he venido ni un día, pero ni no, un día. No, y apenas, momento, y apenas. Ya, pues, espérate, cabros, juntémonos los cuatro, y vamos a hablar al jefe. No, juntémonos los cuatro y le hagámosle caca en el escritorio. Jefe, jefe, le tenemos algo que decir. Jefe, ven, jefe, tenemos que decir, venga para acá, jefe. No está trabajando ni un hueón aquí. Jefe, lo que pasa es que tenemos un compañero que es oscurito y trabaja ahí. Y el según el Jaime, que es su compañero escritorio, no lo ha visto trabajar en ningún momento. En ningún momento, hermano. Mira, tiene la hueá con virus y no se ha dado ni cuenta que tiene el PC con virus. ¿Usted cree que un buen trabajador no haría nada al respecto? Me firma el papel. Fírmeme el papel. Hoy han cachado que está viendo al pico. El oscuro ese. El oscurito. Falta el Mafre también, po. Sí, el oscurito. Bueno, después de la reunión, vamos todos. Pasa, weón. Le sacamos la concha mara a la salida. Nos ponemos el chocolatito laxante, weón. Le echamos un cagón en el escritorio, weón. Para que sepa lo que es bueno, weón. Ya. No vino nadie más. Ya póngase a echar gente. Ya, po, póngase a echar al weón que tiene que echar, po. Bien, bien. Como tiene que ser, nomás. Bien. Bien, como merece. Oye, nomás. ¿Cómo están, chiquillos? Pues tenéis que fumar aquí encima de uno, que es asmático. ¿Qué le haces en la mano, hijo weón? ¿Qué pasa? Es la bonita, ¿no? ¿Cómo? La poní, ¿o no? ¿Cómo que la poní, weón? ¿La poní o no? La pongo, pues, weón. Que estaba mirando cómo estáis mirando, hermano. Jefe, me está acosando este weón. Viene jefe. Compórtate, Jaime. Como me estáis mirando mucho. Ah, pero tranquilo. ¿Te gusto? Dame la mano. ¡Mira el jefe, mira! ¿El hermano está mirando? Dame la mano. Hermano. ¡Ay, jefe, me tocó! ¡Nos cerraron la puerta! ¡Jefe! ¡Ay, jefe, me tocó! Estoy hablando, weón, me diste la mano tú, weón. Muteate. ¡Mala ch***! Jefe. Jefe, usted estaba viendo, yo le di la mano porque él me la ofreció, ¿cierto? Te están asustando todo el rato. ¿Viste? Ya, no hueve este, weón. Bueno, lo he visto haciendo nada, todo el día. ¿Qué cosa? No ha hecho nada. ¿Qué? Toma, míralo. Pero si, ¿sabes lo que pasó? Este weón. Te pidieron gente decente, weón, y te quedas vos, borracho. Oye, mira, te estoy diciendo algo. Lo que pasa es que. Y el jefe lo vio, y me fue a acusar, y yo le hablé al jefe, ¿cachai? Y le dije, jefe, usted vio que nos estábamos azotando y me da la mano. Y él me ofreció la mano y empezó a dar al oído. Y le di la mano, yo estaba en mi oficina y me dijo, oye, ¿me la poní o no? Y empezó, oye, jefe, me está pegando un algazo, jefe. Ya vírate acá, cochina. Ya voy por mi oficina. Oye, cuatro ojos, avispate, tenéis puro holgazán, culiados en la empresa, weón. ¡Ah! ¡Me coche, tío! ¡Vamos! Era el Moai, weón, yo sabía. A trabajar todos los holgazanes, coche, tu madre, partieron. Esto va a quedar como la pizzería. Te deseo lo mejor. Partieron a trabajar todos los holgazanes. Y a todos trabajar, weones de mierda. Ay, jerry, me tocó. De no andáis tocando gente, weón. Oye, si no estoy tocando gente, él está cagado la cabeza, no lo pesquí, weón. Acompáñame, Perkin. El que me sigue es Perkin, Cacha. Es mía la wea. No es por ser sapo, pero el mitrín ahí solo quiere andar tomando chela, no quiere trabajar nada, para que lo tenga como. Para que lo piense nomás. No. Chupa pico, espinita. Oye. Ah. No hay servidores, pues, jefe. Ya partiste arreglando, mierda. Acá tengo a alguien que anda saboteando. ¿Quién, el Mitrox? El César. Oye, para que vean. ¿Viste la wea del café? Ojo, bueno, el Mitrox puede ser, no está haciendo ni una. Sí, no está haciendo nada el Mitrox. ¿Cómo de qué? ¿Cómo que no, weón? ¿Y ustedes qué están haciendo, culiao? Yo estoy en mi escritorio, pues, weón. Oye, ya, pues, weón. Oye, dije que quiero usar el PC, po.
¡Jefe! ¡Jefe! Quiero que todos me escuchen aquí. Esto es importante. Yo, cuando fui a desactivar esta weá de los servidores para poder trabajar, el único que estaba cerca era el César al lado de la comida y estaba recogiendo papa. Me miró para adentro y soy el weón. El César nuevamente. Oye, ese weón. Oye, que anda de sapo, te culiao, weón. Oye, ese weón, que flojo. Ojo, weón. Sabes que ya es como la tercera o cuarta vez que lo veo flojeando a este weón. Es. ¿Qué me choreaste, hijo de p? Hay un virus en el sistema. ¡El César! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡El César ahora está robando mouse! ¡Jefe! ¡El César está robando mouse! ¡Jefe! ¡Esa tarea es de gente marido! ¡Esa la tarea es de... ¡Esa! ¡Es de tarea! ¿Quién está robando mouse? ¡Jefe, jefe, jefe! ¡El César! ¿Quién está robando mouse? Mano derecha. ¡El César! Ya, estamos. ¿Estamos de acuerdo todos? Llame a la reunión. Tengo que llamar a la reunión al toque. ¡Jefe! ¡El Metro le está hablando al oído del César! ¡Son los dos! ¡Ya! ¡Vengan! ¡Toda reunión, culiao! ¡Todos pa' el ¡El Moai le está echando la culpa a todos! ¡Es el César y el Mitrox! ¡Es el César y el Mitrox! Yo soy el segundo en el mando. Después el asistente de Regional Manager va a hablar. ¡Atento! ¡Claro! Así que... quiero que sepan... ¡algo inventado, sí! ¡Suban el sueldo! Voy a apuntar a quién es. A la weá que subieron asistente. ¿Qué? ¿Qué no habían weas mejores? ¿Saben qué? He tenido quejas constantes. Asistente, antes de que se pongan a pelear, ¿puedo hablar algo antes de que sigan hablando? Oye, ya, habla. Ya, lo que pasa es que te puedes callar con madre, estoy hablando, weón. ¿Te puedes callar? Señor asistente y jefe, lo que pasa es que cuando íbamos saliendo de la oficina del jefe, vi que el César estaba intentando trabajar, pero lo único que estaban afuera era el Mitrox y el César, y el Mitrox le estaba hablando al oído secreto y cuando yo llegué se dijo que callado. Así que son los dos. Son los dos, chiquillos. ¿Son los dos? Sí, son los dos. Son los dos. Yo siento que el Moai anda muy de sapo, weón. Hay tres. Bueno, son ellos dos. ¡Chao! ¡Ah, chao! ¡Y el Mitrox, jefe! ¡El Mitrox, jefe! ¡El Mitrox, haga mi caso! No puedo creer que sigue, weón. ¿Viste? ¡El Mitrox es el Mitrox, jefe! ¡Es el Mitrox, jefe! ¡El Mitrox! ¡Mitrox, jefe! ¡El Mitrox! ¡El Mitrox, jefe! ¡El Mitrox! ¡Ponle la clave, weón! Síguelo. ¿Ya? Síguelo y me informas. Vengan a reponer los mouse. ¿A quién le robaron el mouse? A mí. Ya, vengan a reponerle, aquí están los mouse, weón, aquí. ¿Queréis chorrellano hoy día o no? Oye, ya, chorrellano. ¿Qué pasó? Con los mouse también en la mano, el perro culiao. ¿Viste? Estoy asistente, jefe, podemos hacer una reunión porque el Mitro se anda robando los mouse y me robó la gelatina. Le estoy diciendo que estaba hablando con el César. ¿Viste infragante? Pero si estaba hablando con el César y el César era culpable. Jefe, le estamos diciendo a la wea igual. ¡Hermano, me roban el puto mouse, loco! He recibido demasiadas quejas de la oficina de que andan robando mouse, weón. ¡El César, lo vi! ¡Y el Mitrox! ¡El Mitrox! ¿Yo qué he hecho? ¡El Mitrox, sí, el Mitrox! ¡El Mitrox! ¡El Mitrox! Mira, dentro de todos los que estamos aquí, tú eres el que tiene el color más humilde. No quiero sonar racista, pero creo que voy a tener que tomar una decisión. ¡Bueno, le traje la caja! ¿Y para qué quiero yo esta caja, weón? ¡Le traje la caja! ¡Siéntate! ¡Siéntese, mierda! Yo quiero ver que haga una votación como oficina. ¿Están todos de acuerdo en que...? ¡Mitrox! Yo voto por el Mitrox. Porque yo lo vi flojear. ¿Pero cómo? Yo vi al César robando mouse también. Mi pregunta también. ¿Por qué chucha está sentado el César Live acá si yo lo eché a este culiao? Porque ahora está como de conserje. Está puro cuellando nomás. Sí, po. ¡Échalo! ¡Ah! ¡Era, viste! ¡Era! ¡Estaba robando los mouse, weón! ¡Mira, sí era! Voy a fumar un pucho, pega culiao, hermano, me tiene charro, soy el único weón que trabaja en esta weá, hermano. ¿Y una taza o no hay una taza? Me cago, voy a fumar un pucho, hermano. Me pegaste una cacheta, culiao. ¡Nico! ¡Fírmame esta weá! ¡Jefe! ¡El Doc me acaba de robar el mouse! ¡Me está arrancando! ¡El hijo perra! ¡Ven pa' acá, pásame el mouse! ¡Y lo botó en tu oficina! ¡Mira, lo, no, si lo botó en tu oficina! ¡Lo botó en tu oficina! ¡Ven! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí lo ha botado todo el weón! Conche tu madre. Oiga, ustedes son buenos sapos, ustedes dos. Ustedes dos son buenos sapos, que aquí la cagó. Hermano, güey. Yo creo que vamos a llevar una reunión. A ver, ustedes que son mi círculo de confianza. Sí, sí, sí. Vamos a echarlo cagando, ¿no? Sí, echémoslo cagando. Me doy el gusto. Al Doc, no al Doc. A despedir a César al Doc de nuevo. Sí, el Doc me lo robó. Reunión. Un poco mareado. Dale, Doc, se te va a acabar la fiesta, hermano. ¿Qué fiesta? Otra vez, ya corten, la estoy trabajando lo más bien. Jefe, es más, el Doc antes de entrar dijo estoy un poco mareado. Esa tarea es de holgazán, está curado. Así que ahí lo voy a decir, ¿no? Estoy curado.
Yo lo que quiero saber aquí es que ¿por qué el 12K todavía está jugando Buscamina y no viene, weón? ¡12! Si no eres tú, es el 12K, porque lo vi jugando Buscamina. Dale. No, jefe, esa era una misión que me dieron de la superintendencia. No me digáis que no era. ¿No era? ¿Y por qué andaba robando mouse este weón? Si a mí me recontratan, yo echo el agua al culo. Oh. ¡Ah, he hecho el agua, weón! Pretensiones de sueldo, recontratar. ¿Por qué me robaron el mouse de nuevo? ¿No puedo ser el PC, weón? ¡Hijo de puta, weón! ¿A quién le puedo...? Ah, voy a sacar un mouse de atrás, weón, pico. No sé, la pega corta nomás, weón. Me quiero ir temprano, weón. Quiero ir a jugarme un pito y culiarme un enano. ¿Sabes dónde está la tabla? Cabros, ¿dónde está el jefe? ¡Asistente! Miren, lo que pasa es que yo fui flojo, ¿cachai? Yo fui flojo y toda la weá, y yo cometí esos errores. Pero de esto, debajo de escritorio encontré esta weá. ¡Fuego! ¡Coche, tu madre, fuego, weón! ¿De quién es este escritorio, weón? Oye, ¿por qué me sacan? Jefe, bueno, lo que pasa es que encontré esto en el escritorio que está debajo del escritorio de Jaime. Pero la última persona que vimos sentada ahí era el 12K, y el 12K anda con una caja weando, no sé por qué, así que yo pienso... Yo lo he visto jugando Buscamina todo el día. Y ese no trabajo de flojo. Ayer, explíquese. A ver, si quieren, pueden revisar mi computador, están ahí todos los archivos que tenía que imprimir. Lleno de porno, la puesto. En mi rato libre he tenido que ahí hacer el tiempo nomás. ¡Ah, no sabe qué hacer! Estaríamos. ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Weón, weón, increíble! Jugando Buscamina todo el día, weón. Sí, era evidente, weón. Sí, era, weón.